están? Soy Elsa de Sembrando Sueños. ¿Se acuerdan de mí? Ya nos hemos encontrado en otro cuento. Hoy les traje uno muy bonito de Elsa Bornemann y dice así. Se titula Una trenza tan larga. Nunca le habían cortado el pelo. Ni siquiera se lo habían recortado. Margarita no quería. Por eso lo tenía tan largo. Larguísimo. Su trenza negra alcanzaba a cubrir una cuadra. Cuando Margarita dormía, su trenza se estiraba por el dormitorio, se doblaba por la sala, seguía por el balcón y desde el tercer piso de la casa caía hacia la calle, saliendo por la ventana que dejaban abierta a propósito. Para peinarse, Margarita viajaba una vez por semana al campo, con su mamá, su papá, su abuela y sus dos hermanas mayores. Allá, sobre el ancho verde, la destrenzaban. Luego se pillaban por turno para no cansarse. Su mamá alisaba los primeros metros de pelo. Seguía la abuela, desenredando unos cuantos metros más. A continuación, sus dos hermanas siempre protestando porque esa tarea las aburría. Y finalmente el papá, que peinaba los últimos metros del pelo de su hija menor. Una vez, en plena labor de cepillado, lo sorprendió un fuerte viento. El pelo de Margarita se levantó, abriéndose en abanico. ¡Una nube negra!, gritaron los campesinos. ¡Tormenta! Mientras pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de San Antonio quedaban enredados. Lejos de preocuparse, Margarita estaba contenta. ¡Mi pelo canta!, decía al escuchar los pájaros piando en él. ¡Uso las más lindas hebillas!, aseguraba al verse adornada por tantas vaquitas de San Antonio. ¡Deberemos cortarle el pelo!, chillaban mamá, papá y la abuela. Bien corto, agregaban las hermanas. Otra vez, su pelo suelto en la noche campesina se llenó de bichitos de luz y hubo que esperar al día siguiente para destrenzarlo. Era tan hermoso verlo, parecía un retacito de la misma noche, bordado con estrellas. El problema más grande se presentó la mañana en que Margarita debió ir a la escuela por primera vez. Tendremos que cortarle el pelo, le dijeron sus hermanas riendo. Claro, ellas estaban un poco celosas. La mayor tenía una melenita castaña que apenas le rozaba los hombros. La mediana, escasos rulos apretados en coronita rubia. Ninguna de las dos lograba que el pelo le creciera tanto como a la más chica. La mamá trató de encontrar una solución sin cortarle el pelo. Te recogeré la trenza en un rodete, Margarita, le dijo la mamá. ¡Manos a la obra!, se escuchó a la abuela. Y tomando varios metros de trenza cada una, empezaron a girar alrededor de Margarita hasta formar un enorme rodete en la cabeza. ¡Ay! Era tan pesado que Margarita no se podía mover. Y era tan alto que Margarita no pudo salir de su casa. Llegaba hasta el techo. Entonces, Margarita tuvo una buena idea. Llamó por teléfono a todos sus amigos y esperó a que llegaran a buscarla. Entre tanto, su mamá, su abuela y sus hermanas trabajaban deshaciendo el rodete. En media hora la trenza negra ya estaba en libertad. Este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Y cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. Un beso enorme.